La mañana de este sábado la colonia Costa Verde amaneció bajo el agua, debido a la severa inundación que provocó la lluvia que azotó en nuestra ciudad las primeras horas del 12 de julio. Las personas salieron de sus casas asombradas por el nivel del agua que llegaba a las rodillas en algunas zonas. Las cámaras del Tuxtepecano hicieron un recorrido por el lugar y estas son las imágenes que logramos captar. Las personas sacaban el agua de sus casas por el medio que tuvieran al alcance, con cubetas, con vasos o los más sofisticados mediante bombeo. Esta es la opinión de algunos de los afectados. Sucedió ahorita el segundo aguacero. El primero estaba normal, pero ya en el segundo aguacero sí empezó a llover y fuerte, y empezó, ya el agua se atoró, ya no pudo, no tuvo salida, y empezó a llegar a las casas. No, pues no, se ha perdido mucho, ¿no? Porque todo se cuando empezó a llover se empezó a levantar varias cosas, o sea que no se ha perdido mucho. Y la inundación se debe a que pues aquí tiene salida para allá la agua pluvial allá para los bomberos, y por allá de estar taponeado, ya ve que tanta basura tiramos todos aquí, de toda clase de basura, y eso pues ya no aguantó, porque en el primer aguacero que hubo, el primero, sí, ese aguantó y se fue el agua, vaya rápido, y ya no nos inundamos hasta ahorita, pero ese debe también a la basura, que las alcantarillas y todas están sucias. El presidente de Tuxtepec acudió de inmediato para revisar los daños provocados por la inundación y dijo que las lluvias seguirán en la región durante las próximas horas, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar sus precauciones. Hasta ese lugar acudieron también miembros de la Cruz Roja y de Protección Civil, los cuales nos mencionaron que no hubo daños que lamentar, a excepción de una persona que tuvo que ser trasladada a la Cruz Roja, ya que se encontraba enferma con anterioridad. De igual forma, dijo que los albergues están disponibles en caso de ser necesarios. Otra de las colonias afectadas fue Residencial El Santuario, mismo al que no se tenía acceso porque la entrada se encontraba llena de agua. También la colonia El Trigal se vio afectada por las lluvias, pero en ambas el agua fluyó de una forma más rápida, a diferencia de la colonia Costa Verde, que alrededor de las 3 de la tarde aún seguían sufriendo los estragos de la lluvia. Se pide a todas las personas que sigan tomando las medidas necesarias, ya que la época de lluvias continúa, y se recomienda no tirar basura en las calles, ya que esto ocasiona que las alcantarillas se tapen y el agua no pueda correr con facilidad. Con imágenes de David Higareda e información de Manuel Pérez para el tuxtepecano.com, Raúl Otoniel.